Hola, bienvenido a tu canal de entretenimiento periódico viral. La conductora de Cuéntamelo Ya, Odalis Ramírez, generó preocupación entre sus seguidores al compartir una fotografía desde la cama de un hospital, donde anunció su hospitalización tras desmayarse. En su mensaje, reveló que había sido diagnosticada con salmonela, rotavirus y E. coli, advirtiendo a sus seguidores sobre los peligros de consumir mariscos durante la época de calor. Hoy mi segundo día, de sentirme de lo más terrible y frágil, expresó Ramírez, describiendo su estado de salud. Aunque indicó que ya se encontraba mejor, mencionó que la recuperación estaba siendo lenta. Explicó que el morado en su ojo era resultado de la caída durante el desmayo, atribuyéndolo a los efectos de las enfermedades. Odalis revela por qué tiene el ojo con un moretón. Consejo: manténganse alejados de los mariscos en esta época de calor. Yo no lo hice, y como resultado tengo salmonela, rotavirus y E. coli. Ya estoy mejor. Aunque la recuperación está siendo lenta. El ojo morado es resultado de una caída por desmayo. Estos bichos se llevaron toda mi fuerza, escribió Odalis en su cuenta de Instagram. En su mensaje, expresó su agradecimiento hacia su familia de Cuéntamelo Ya, destacó su apoyo y comprensión durante este difícil momento. Especialmente, agradeció a su esposo, el actor Patricio Borghetti, por su dedicación y cuidados durante su hospitalización. Gracias a mi enfermero mayor por todos tus cuidados, trasnochadas, sustos y hospitalizaciones. Te amo con mi vida entera. Patricio Borghetti le dedicó un mensaje de recuperación y amor. Los seguidores de Ramírez no tardaron en enviarle mensajes de ánimo y apoyo a través de las redes sociales. ¡Oda ánimo! Recupérate pronto pronto, comentó Laura G., mientras que Cynthia Quaes envió sus mejores deseos para su pronta recuperación. Finalmente, su pareja, el conductor Patricio Borghetti, también le dedicó unas palabras en los comentarios de su publicación. Venga, guapetona. Reaccionamos a tiempo. Tú puedes con esto y mucho más. Pronto será otra anécdota y aventura más que nos deja aprendizaje. Gracias a todos los amigos que han estado al pie del cañón y apoyando. ¿Qué es salmonela, rotavirus y E. coli? Según la página Mayo Clinic, la salmonela es un género de bacterias que puede causar enfermedades gastrointestinales en humanos y otros animales. Las bacterias del género salmonela pueden infectar a los humanos a través del consumo de alimentos contaminados, especialmente carne, aves de corral, huevos y productos lácteos. El rotavirus es un tipo de virus que causa gastroenteritis, una inflamación del tracto gastrointestinal que provoca diarrea y vómitos. Es una de las principales causas de diarrea grave en bebés y niños pequeños en todo el mundo. La infección por rotavirus es más común durante los meses de invierno y puede propagarse fácilmente a través del contacto con superficies contaminadas, alimentos o agua. Por otro lado, Escherichia coli, E. coli, es una bacteria que se encuentra en el intestino grueso de los humanos y otros animales de sangre caliente. La mayoría de las cepas de E. coli son inofensivas y, de hecho, son beneficiosas para el sistema digestivo. Sin embargo, algunas cepas pueden causar enfermedades graves, como infecciones del tracto urinario, gastroenteritis, infecciones respiratorias y enfermedades transmitidas por los alimentos. ¿Quieres más contenido como este? Dale al like y suscríbete. Activa la campanita para mantenerte al tanto con las últimas novedades del mundo de la farándula.